excelente amanecer para arrancar este día y nos da muchísimo gusto saludarlos. A usted que se despierta muy tempranito junto al equipo de Viva la Mañana. 5:46, programa 3243. Y bueno, estamos observando cómo se comporta a esta hora el día. Nos da muchísimo gusto que usted nos pueda sintonizar y que estemos listos para iniciar nuestra jornada informativa, como todos los días, muchos temas relevantes, por supuesto, y vamos a tener esta posibilidad de compartir con ustedes las noticias más destacadas de lo que ocurre en Guatemala y en el mundo. Así que ahí tenemos el panorama, algo de bruma, le sugerimos precaución, si usted va a circular, por supuesto, por nuestra ciudad capital, hay que hacerlo con absoluta precaución, porque sí, insistimos, la bruma está cubriendo buena parte de la ciudad capital, sobre todo carretera al Salvador. Usted tiene que tomar los recaudos necesarios si va a realizar un recorrido por distintos puntos de nuestra ciudad. Bienvenidos a Viva la Mañana, nos da muchísimo gusto saludarlos. Aquí está el equipo listo y preparado para desearles lo mejor como todos los días. Así que gracias por estar allí del otro lado, presente con la información, con los temas relevantes y esta posibilidad, por supuesto, de compartir este espacio. Hoy es lunes, tenemos un amplio recorrido informativo para poder compartir con ustedes a lo largo de estas horas que ya arrancaron. Y yo saludo a mis compañeros, como siempre, que forman parte fundamental de este equipo de todos los días. Alejandro Vidal, buenos días. Buenos días, María René. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Tranquilos, contentos? Pero con frío. Con frito, ¿verdad? ¿Sabes la temperatura actual? Más de lo normal, diría yo. 12 grados esta mañana. Ah, sí, es para abrigar. Y este fin de semana, sábado sobre todo. No sé si lo percibieron el sábado a la mañana, que me tocó levantarme muy temprano. Había frito, ¿verdad? Sí, ahora sí ya se siente, pues, característico de la temporada, ¿verdad? Ese frito, pero también acompañado con esos celajes. Ayer me disfruté los celajes preciosísimos. Lindo, lindo el amanecer. Y vamos a tener este fin, bueno, nos quedan una semanita de octubre, nada más. Exactamente, ya unos días nada más. Hay un sistema de alta presión ahora ocasionando el efecto contrario, ausencia de lluvias. Vamos a ver qué es lo que pasa con las lluvias más adelante. Vamos entonces con la información a esta hora y cómo amanece hoy este cielo, que está más tranquilo, más temprano, se ve clarito la mañana. Es cierto, miren esa capa de neblina que se mira sobre la ciudad, no se engañen, porque detrás ahí está el celaje maravilloso, en un ratito lo vamos a empezar a apreciar. Van a ver ustedes la imagen en vivo en un rato nada más, cuando volvamos a conectarnos con esta cámara que tenemos dispuesta justamente aquí en el piso 19 de Tikal Futura. Vean ustedes cómo empiezan a moverse las nubes bastante rápido y ese celaje hermoso empieza a vislumbrarse, como decía María René, ahí detrás en un rato nada más. Les decía que hay un sistema de alta presión ocasionando que las lluvias se ausenten al menos de la meseta central y ciudad de Guatemala. Vamos a hablar de las condiciones que van a prevalecer para esta jornada, lunes 27 de octubre de 2014. Hoy, por cierto, mandándole un saludo a todos los artistas nacionales, celebrando el Día del Artista Nacional. Así que un saludo enorme para todos los colegas artistas. Vamos a hablar de esto en un momentito nada más también, pero lo que les quiero compartir, pues sí, la temperatura actual es de 12 grados centígrados, la sensación térmica real puede oscilar entre los 12 y los 11, así que si usted percibe hoy bastante más frío, es porque es correcto, hace más frío que en lo normal. La semana pasada todavía amanecíamos a 15, 16, 17 grados, hoy 12 grados, hay que abrigarse un poco más. Ahí está la información que queríamos compartirle en este momento en pantalla, pero ahí están los datos numéricos que queremos graficarle para que no se le olviden, 12 grados temperatura actual. 5:34 salió el sol, empieza a ponerse hoy a las 6:34, posibilidades de lluvia para hoy 65%, recomendación para ustedes en pantalla, también la ponemos a continuación para que ustedes la consideren junto a nosotros. Hay gran posibilidad de lluvia, principalmente por la tarde y noche, por la mañana viento ligero con sol, posibilidad de lluvia, como les repito, 65%, pero hablamos de esto en un rato nada más. Son las 5:50, muy buenos días. Bueno, y son muchos los temas importantes que vamos a abordar esta mañana. Tenemos que poner varias noticias en contexto, acontecimientos que han sido relevantes y que ameritan el análisis dentro de la realidad nacional. María René, contigo. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos en casita nuevamente. Qué bueno que estén junto a nosotros. El mejor de los lunes y la mejor de las semanas para todos ustedes. Sí, temas que vamos a poner en contexto, analizar la realidad política de nuestro país. Bueno, analizamos sí esa realidad que estamos viviendo en la política de Guatemala, varios acontecimientos que analizar, especialmente iniciando esta semana. ¿Qué pasará con la decisión de la Junta Directiva del Congreso? ¿Quiénes finalmente podrían integrarla?
es uno de los interrogantes que se tienen y también, claro, de las más importantes que podría definir para el próximo año también una buena agenda dentro del Congreso o quizá no. Aparte, estamos hablando de la resolución de la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la suspensión del Partido Patriota. Estos y muchos otros acontecimientos en nuestra realidad política los vamos a estar discutiendo y analizando más adelante en Contexto. Bueno, muchas gracias María René y por supuesto que hay que comenzar analizando lo que va a ocurrir en materia deportiva y lo que ocurrió este fin de semana muy intenso no solamente en el plano nacional con la vuelta ciclística sino también a nivel internacional y Crista García está para reportarnos lo más relevante del deporte. Muy buenos días Ricardo, compañeros y a todos en casa en esta mañana de lunes 27, ya estamos de bajadita en el mes de octubre, pero sí, nosotros ya estamos listísimos para darle la información completa de todo lo que sucedió el fin de semana que estuvo lleno de actividad deportiva, tanto en el nivel nacional como también en internacional. Hablamos ahora del fútbol de nuestro país en el torneo Apertura en la jornada número 14. La buena noticia es que Marquense sigue de líder. Los rojos y los cremas perdieron, pero también tenemos otras noticias de todos los equipos que se participaron este fin de semana. Y a nivel internacional hablamos del Real Madrid, de este superclásico que tuvo victoria en casa. Así que tenemos este recorrido completo en los deportes. Acompáñenme para saber todo lo que ocurrió aquí en Viva la Mañana. Bueno, muchas gracias por la información y tenemos noticias de última hora cuando son las 5 de la mañana con 52 minutos y le queremos comentar que la altura del kilómetro 24 de la ruta Bárcenas hacia Matitlán, un piloto de vehículo ha perdido el control y ha chocado. Esta colisión ha sido contra la barda de contención, está provocado serio congestionamiento en el área. Ya vamos a mostrar en el mapa de Waze lo que está ocurriendo en esta área específicamente. Hay una grúa que trabaja para retirar la cinta asfáltica que ha sido totalmente rota. Por el momento no hay paso hacia la ruta al Pacífico con dirección al sur. A la altura del kilómetro 24. Ya se registra un par de kilómetros de vehículos detenidos mientras se trabaja en el retiro de este vehículo. Reiteramos, es a la altura del kilómetro 24, la ruta Bárcenas hacia Matitlán, donde se ha producido este accidente de tránsito. Mientras tanto, vamos a ver cómo está Calzada Roosevelt. A esta hora les parece para observar con ustedes este panorama, el de todos los días antes de pasar al mapa de Waze. Y como vemos, sí, la bruma está cubriendo buena parte de la ciudad capital, lo que ha ocasionado, obviamente, que esté bastante congestionado el tránsito. Hasta ahora muy poquita la visibilidad, así que nos vamos a ir inmediatamente con este mapa de Alejandro, que nos va a mostrar lo que está pasando a esta hora del día. Vamos. Gracias, Ricardo. Es correcto. Revisamos lo que pasa con el sur de la ciudad y que también pues define el tránsito que se vive dentro de los próximos minutos, casi que horas, en la calzada Aguilar Batres y esa ruta que del sur conduce al centro de Guatemala. Vamos a ver lo que está pasando con Villanueva, a la altura de Residenciales San José El Placer, en donde empieza a deslumbrarse más movimiento vehicular. Residenciales Valles de María también están como punto de referencia para que veamos lo que está sucediendo con la cuesta de Villalobos propiamente, que es lo más congestionado a esta hora. Me voy a acercar un poco más todavía para ver más detalles y más puntos de referencia. El ascenso hacia el Aguilar Batres ocurre con 13 kilómetros por hora como velocidad máxima. En la CA 9 Sur hay reportes similares de acumulación vehicular en diferentes puntos de la ruta. Pasa que en Residenciales Llano Alto 1 también hay acumulación vehicular y en buena parte de la cuesta de Villalobos. Seguimos avanzando sobre la cuesta propiamente para constatar que en efecto hay bastante movimiento vehicular y hay vehículos que deciden tomar Ciudad San Cristóbal a través del Boulevard Sur como ruta alterna. Sobre la cuesta de Villalobos es donde más problemas hay. 9 kilómetros por hora es la máxima que alcanzan los automovilistas en ese punto. Me acerco todavía un poco más para ver qué es lo que está sucediendo con esta advertencia de seguridad que nos hacen a la altura de la cuesta de Villalobos para ver qué es lo que está pasando en ese punto a esta hora cuando son las 5:55. Vamos a intentar abrirla de nuevo porque a veces no obedece nuestras órdenes. Ahí está, tráfico en la cuesta de Villalobos, dice hace 16 minutos, lo pues reporta un Wazer que se llama Eddie Lemus. Gracias a Eddie que nos está contando que sí, hay fuerte congestión vehicular tanto en el ascenso como en el descenso en la parte de Villalobos, la cuesta de Villalobos. Al inicio de la colonia de Castañas, en la calzada Raúl Aguilar Batres, pues también hay reporte de acumulación vehicular importante. Vamos a ver cómo se sigue comportando el tránsito en un rato nada más. Hablando de San Cristóbal y aprovechando la cercanía, vamos a revisar lo que pasa con este sector de la zona 8 de Misco, que aparentemente ya empieza a vislumbrarse bastante congestionado, aunque no hay reportes de Waze en este momento. No quiere decir que no exista tránsito ahí, sino que la conexión a internet puede estar presentando ese fallo. Vamos a ver la ruta interamericana,
cerca de San Cristóbal. Ya vemos que empieza la acumulación vehicular también en la CA1 Occidente. Vemos cómo esta es la ruta interamericana, este es el cruce de San Cristóbal, aquí está Fundavién. Vemos más adelante tres reportes similares de acumulación vehicular de la avenida Empagua en adelante al inicio de la calzada Roosevelt, cuando ya la CA1 Occidente empieza a llamarse calzada Roosevelt. Vamos a ver lo que sucede por otros puntos, la ruta al Atlántico, el otro extremo, el norte de la ciudad a la altura de la zona 18, a la altura de Centranorte para ser específicos, hay pues tráfico bastante fluido en este momento, 32 kilómetros por hora en la máxima que se alcanza en este punto, es una velocidad bastante aceptable. Esto va a cambiar muy muy drásticamente en unos minutos nada más. Sobre la Martilla hay acumulación vehicular, no tenemos la referencia de la velocidad máxima que se recibe ahí, pero sí tenemos reportes de acumulación vehicular sobre buena parte del trayecto desde la CA 9 Norte hasta toda la Martí, incluso el punto de intersección con la calzada de La Paz. Son las 5:56, en un rato, más o menos en una hora o 50 minutos, revisamos de nuevo lo que pasa con el tránsito gracias a la comunidad West Guatemala. Ricardo. Bueno, muchas gracias por la información, Alejandro, y por supuesto vamos a ver los mapas y además de esto también las cámaras que Metra nos posibilita con este contenido mostrarnos lo que ocurre en nuestra ciudad capital. Muy tempranito, ahí lo tenemos para ustedes entonces, calzada San Juan y 33 Avenida, la zona 7 capitalina, esto es lo que está pasando a esta hora del día, tómalo en cuenta por favor si usted va a circular por este lugar. Otra de las cámaras que también nos va a mostrar este panorama y es el de la Plazuela España. ¿Qué está pasando? Pues ahí lo tiene usted, zona 9, este es el panorama y el recorrido que nos permite visualizar lo que ocurre en este punto de nuestro recorrido. Mientras tanto nos vamos a ir a otro lugar, a otro espacio, y en este caso es la Sexta Avenida y 24 calle de la zona 4 capitalina. Ahí tiene usted el recorrido, está amaneciendo en nuestra ciudad capital y así se presenta el panorama y el reporte a esta hora del día. Una más para este recorrido también que nos presenta la información a esta hora de la mañana y esto es el periférico justamente a la altura de la 28 calle en la zona 7 capitalina. Así completamos este recorrido, sigue muy brumoso como estamos observando, así que tenemos que continuar. 5 de la mañana con 58 minutos, Crista García nos anticipa que tendremos más noticias. Este lunes abrimos las noticias curiosas, como ya sabemos que se acerca la noche de Halloween, el 31 de octubre, que muchas personas se preparan y se planifican para disfrazarse de la mejor manera, pero yo tengo una noticia curiosa. Hay un disfraz para Halloween que está valorado en 1.6 millones de dólares. Si usted los tiene, está listo entonces para este Halloween y para poder vestirse de este disfraz lleno de diamantes. Eso sí, es un disfraz muy, muy glamuroso que más adelante se va a enterar de qué se trata. Y otra noticia importante, un medio de transporte que fue lanzado nuevamente, el monociclo, pero de manera eléctrica. Es un excelente medio de transporte y que pues afuera de nuestro país ya se está utilizando y una manera muy útil para todas las personas que van de compras y que tienen las manos libres. Yo le voy a contar de qué se trata esto más adelante en las noticias curiosas. Son las 5:59. Muchas gracias, Cristian. Vamos rápidamente con Mónica Obando, primer enlace a esta hora de la mañana, nuestra compañera recorriendo distintos puntos de la ciudad capital. Aquí está el reporte completo, como todos los días. Te saludamos, Mónica. Buenos días, bienvenida a Viva la Mañana, donde estás ubicada. Ya se inicia el recorrido a esta hora con la información y los temas relevantes. Mónica, buen día. Bienvenida a nuestro programa, donde estás ubicada y cuál es el reporte. Ya en Ciudad de Guatemala con un tanto de frío para los capitalinos. Sin embargo, tenemos alguna información aparte del clima que se puede estar realizando este día y esas son las reuniones que va a tener el Ministerio de Salud. Se esperaría que para hoy estuviera una reunión con las empresas farmacéuticas alrededor de las 10, 11 de la mañana debido a la falta de abastecimiento que hay, la negativa de las empresas farmacéuticas por la falta de pago también que tienen autoridades del Ministerio de Salud hacia estas empresas. Asimismo están pendientes las personas que aún no les han cancelado su sueldo, alrededor de 7 meses sin recibir su salario. Están pendientes de una respuesta por parte del Ministerio de Salud. Hay que recordar que el ministro ha prometido al presidente Otto Pérez Molina de